Dale. ¡Qué falta de respeto tú eres! Tú eres el tipo más falta de respeto que he conocido en La Paloma. ¡Loco! Sí. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con las patitas de mantequilla esa, papi? ¡Esos son patas de mantequilla! ¡Escúchame! Ahora mismo en Cibore, papito anda con un San Blanc dándote a tu maldita edad por el lomo. ¡Con un San Blanc! ¿Tú estás loco, sí, elegido? Elegido, ¿verdad? Mírame lo que te voy a decir. Escúchame bajito, para no enterarme, porque tú me sacas a mí, tú me sacas los fines. Te pusiste a hablar, espera un momento. ¿Cuántas negro, cuántas están cogidos tienen los trajes? Escúchame para acá, pero tú no me has visto a mí hablando. Tú no me has visto a mí diciendo, tengo una caballa en Cibore. Pero escúchame. Escucha para acá, Oye tú, porque a ti hay que entenderte y comprenderte. Escúchame. Mira, oye, entre líneas. Tengo hembra donde está volando supuestamente el mejor palomo de Miami. Escúchame, tú entre líneas especulando. No, te la cogió el mejor palomo de Miami. No, falso. Falso. Tú no tienes, ey, tú tenías, falso. Tú tenías volando. No me soltaron el CEU. Ya pero si errado, hermano, mírame, ya eso como dice People. Oye, mírame, no, eso como no dice Tupac. Escúchame acá. Te voy a decir tú. Pero ¿qué dijo Tupac? En una canción. Primero corrige la falta de información que tiene. Mira, yo estoy informado. Escúchame, yo estoy informado. Tú dijiste donde volaba el mejor palomo de Miami, pero escúchame, no fue CEU. Escúchame acá. Pero ¿qué dijo Tupac? Tupac dijo en una canción, te voy a dejar a mis perritos, porque yo estoy muy grande para tú. Te soltaron un niño y te dejaron el CEU. Si te coge el CEU, te va a mirar. No. Acuérdate de una cosa, elegido, por favor. Acuérdate una cosa. Tú nunca has puesto una hembra ni en el Nogué, ni en el Sahué, ni en Cibuere, ni en ningún lado. Las hembras tuyas, la Lomachenca, Tareco. La Motía, Tareco. La otra, usted no sabe poner hembra. Usted no sabe poner hembra. La media cara. ¿Qué? Tareca. La ceniza rojo. Tareca. La oína. Todas te las cogieron, todas. Eso es mentira. Pero mira para acá, ahora bien, no eres tú. Tuya. Pero mira para acá. Tú eres el que está llevando la paloma. Sí, la está llevando. El que está llevando la paloma es el Guille. El que tiene que llevar la paloma. Pregúntale a Guille si por teléfono. Pero hágame, hermano, por teléfono, Guille. Claro. Hermano, tú lo que tienes que entender es una cosa. Gracias, el Guille es el que está llevando la paloma. Tú eres un coach de primera base. Escúchame, tú eres coach de primera base. No, y es como coach de primera base, te equivocaste, mío. Mira, tú no eres coach en ningún lado. Ese es el dolor tuyo. Que tú. Pero ¿cómo? Mira, tu paloma escúchame, no la cría nadie. Escúchame, esa pero ¿para qué? Mi paloma la cría el mundo entero. Mi paloma la cría. Mira, tú lo que tienes que hacer una cosita nada más. Nadie la cría. ¿Por qué tú hablas sobre la ignorancia? Pero escúchame, yo prefiero que las mías no la críe nadie. Antes que la gente pase la pena, la ridiculez y que tengan la pena esa de decirte, oye, estas patitas de mantequillo, elegido, tú vienes dando papelazo, hermano, qué papelacero tú eras, papelacero mío, tú estás igual que Tyler, tú eres papelacero, Dame a hacerte una pregunta, Noel, ahí, mi hermano. Entré rápido. Noel, si esa paloma está abierta y tiene 9 meses ya, ¿qué hace esa paloma volando con paloma? Mi hermano, la bajé por los tetones. A ver, la bajé por los tetones. A dejarla terminar de ¿Y qué hace esa paloma? Esa paloma tiene 9 meses. Esa paloma no puede ver ni con tetones, ni con nada más medio, ¿eh?
Atiéndeme, mi hermano, no, quien te dijo eso, hazme hacer eso. Noel, los coristas no viajan. Y el corista más grande de este mundo se llama Noel Melchor Elegido. Usted es el corista más grande que hay. Corista de Adonis, corista de Guille, corista del otro. Esas no son tuyas. Esas no las juegas tú. Esas no las tienes tú. Oye, son mías y mis palomas, amigo. No son de las tuyas, porque las tuyas no las cría nadie. Negro. La tuya no. Qué papelacero, qué papelacero, tú estás vuelto, mío. Papelacero, espera, aquí el camión, que aquí el camión te tiene fundido. Fundido, te tiene el camión. Pero para esto, papelazo, tú tienes camión, me tienes que mencionar para esto, papelazo. Para esto, papelazo, tú tienes que mencionar a mí. Para esto, papelazo, tú tienes que mencionar a mí. 9 meses volando con pichones. 9 meses en Colonia, 9 meses con una ceniza. Y ahora con el pistero, la historia del pistero. Mira, agradece. Tú me vas, yo tengo que tomar té de tilo contigo, yo tengo que tomar té de tilo todas las noches. Mira, agradece estos momentos que yo te brindo. Mírame, mi hermano, té de tilo, mira, té de tilo, oye, la perra envidia, esa que tú siempre has tenido. Oye, para acá, mi niño. Juega con papito. Juega con papito, juega. Que te la van a coger toda. Dale, bajanda. No. Tú tienes un pote de mantequilla en las patas de tu paloma. Pote de mantequilla. Mira, yo pongo hembra, tú no. Tú sabes que yo pongo hembra y tú no pongo hembra. Ahora sí tú botaste el libro de la paloma por la ventana. Ahora sí tú botaste el libro de la paloma por la ventana. Tú no pones hembra. Tú no sabes poner hembra. Mírame, tú eres corista. Tú eres corista borroto. Tú eres corista borroto. Tú eres corista borroto. Eres corista de Nani. Eres corista de León. Eres corista. Ahora tú eres corista de todos los chats. Tú eres la cantimplora de todos los chats. Tú eres la cantimplora de todos los chats, Noel. Tú eres la verdadera cantimplora de agua fría de todos los chats. Eso es lo tuyo, la gritería, eso es lo tuyo, negro. Tú eres limpiador. Noelito cantimplora, tú eres Noelito cantimplora. Tú eres la cantimplora del servicio militar. Tú eres la cantimplora del servicio militar. Tú eres la bandeja. Hay un restaurante que se llama Finca. Tú eres la bandeja del restaurante Finca, loco. Negro, yo soy todo lo que tú quieras. Pero siempre no, tú no eres todo lo que siempre yo quiera. Siempre te barrí, tengo tirado por una esquina hace rato negro, y cada vez que entro, te doy con el mismo. Mírame, tú tienes que tener un quelonio en la espalda. Tú sabes que los negros están en un quelonio. Tú tienes un negro en la espalda, amigo. Tú tienes un quelonio de este tamaño en la espalda. Porque yo te frustré a ti de manera de tantos años tú intentarlo y nunca tú estás loco, ganarme. Tú estás loco, oye. Nunca poder ganarme. No hagas más papelazo. Papelazo. Tú no has ganado una competencia en tu vida. No me hagas, no te metes en ese canal. Negro, tú estás candela. Acuérdate que tú eres premio lo nuestro. Y ahora hay uno que es premio juventud. Negro, tú no has cogido la cola siempre. Acuérdate que tú eras un limpiador de bandera en casa de Jesús. Oye. Mira para acá. Te saco la foto. Escúchame. Yo siempre estoy en las Olimpiadas. Siempre estoy en la Olimpiada, mira. Dando la Olimpiada. ¿Y tú qué? Tú loco como montaste en el palco. Papelacero. Mira, papelacero. Cantimplora. Cuídate de papito ahora. Que papito te va a dar con el San Blanc. ¿Tú sabes lo que es con el San Blanc en la espalda? San. Mira, metiste 21 en los trailers y te seguí. Los 21 que pusiste los trailers, te los cogí uno por uno. ¿A quién? ¿Tú los cogiste? ¿Yo? ¿Qué tú cogiste? Todos los 21 que pusiste. Pregunta por ahí. Todos los 21 que pusieron aquí. Mira. Papá negro. A mí me hicieron el cuento al revés. No, eso es mentira. Papá negro. A ti te tienen castigado en los trailers. Papá negro. A ti te tienen castigado esos trailers que papá le mira, el papá de Celaya soy yo. Oye, si a ti te, te,
Si a ti te vamos, están dando con la bota en la cabeza, eso trae vamos, la tele. Mira, oye, vamos, tengo unas palomas en Ciguores. Tengo unas palomas en Ciguores, que son una barbaridad. No, nunca has tenido una paloma como esa. Negro. Dale, papel. Hermano, me voy, Cantimplora. Cantimplora, me fui, Cantimplora. Paciente, usted no tiene un loro en la paloma. Mírese que usted no tiene un loro en la paloma.